Pues amigos, ya hemos vuelto y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y atención, lo que está pasando. Palabras de su majestad el rey en la entrega de los premios internacionales Rey de España de Periodismo 2024. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. Por ello, ante los desafíos, ante tantos desafíos, es preciso que la sociedad civil y las instituciones democráticas de todo el mundo defiendan la libertad de información. Como derecho cívico o ciudadano y como obligación para los poderes públicos, fundada sobre noticias veraces y contrastadas y que es esencial para que las nuevas generaciones puedan vivir en sociedades plurales, tolerantes, formadas, informadas y democráticas. Sabemos que sin información veraz y completa, la calidad democrática se ve comprometida. Ante esta situación se necesita un periodismo de excelencia consagrado a los más altos estándares profesionales y éticos. Y se necesita para hacer frente a las especulaciones, a la desinformación, también al contenido confuso, inexacto o engañoso que pueda llegar a generarse, especialmente por herramientas, como decía antes, tecnológicas, como puede ser la inteligencia artificial. Pues ahí tenemos las palabras de su majestad el rey y vamos a seguir leyéndole noticias, porque el rey Felipe advierte sobre la desinformación y llama a defender la libertad de prensa. Bueno, está muy bien defender la libertad de prensa, pero lo que no se puede calcar un mensaje casi al unísono con lo que está hablando Pedro Sánchez, cuando se está poniendo precisamente el peligro la libertad de prensa, porque si un periódico, un medio de comunicación, dice una noticia falsa, que injuria o calumnia, para eso están los jueces. Claro. No tenemos que coger y decir a la administración, oiga, usted va a ser de Santa Inquisición y nos va a decir si esto es veraz o no. Para eso están los jueces, la justicia. Claro. Y hay leyes, es que parece que aquí puede uno contar lo que da la gana. Claro, decirle, sí. ¿Por claro. qué meterse en ese lenguaje que no le favorece en nada? Y es verdad que no le favorecen nada y que, lógicamente, pues está apoyando la postura de una persona que está poniendo en peligro la democracia, no solo con la ley de amnistía, sino con el ataque a la prensa y al Poder Judicial. Claro, porque cuando Pedro Sánchez empezó a hablar de la máquina del fango y empezó a llamar, por ejemplo, al diario en el que yo colaboro, de ojete, ¿no? El ojete nos llaman, sí, sí. Eso fue el ministro, el eslabón perdido de la política, Óscar Puente. Sí. Y todo eso, pues yo pensaba, digo, bueno, pues tienes un problema, esto, te parece que esto es un infundio, es una calumnia, es un libelo, denúncialo, o sea, coge y denúncianos, o sea, coge, ¿dónde está esto? Vas a un juzgado, pues tu derecho al honor, tu derecho, es decir, hay una cantidad de derechos que te asisten ante una información que tú dices que es falsa. Si es falsa, evidentemente tú puedes recurrir, estás amparado. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué en ningún momento se hizo? Porque quería precisamente evitar lo que ha acabado pasando, que es que todas esas informaciones que eran contrastadas, que tenían dos dobles fuentes contrastadas, dos y tres fuentes, y a veces incluso más, acabarán en las manos de un juez, porque el juez le iba a dar al final la veracidad a ese contenido que no querían darle. Pero a mí no me gusta de verdad, es decir, estamos empezando a caer, y no solo en España, sino en Europa en general, hablando de las elecciones europeas, en esta idea de que hace falta un controlador para el controlador, ¿no? Es decir, que no nos bastan las leyes, que no nos basta el sistema jurídico, que no nos bastan los jueces, que no nos bastan, que nos asistan los derechos y los deberes, sino que hace falta ahora montar una especie de comisariado que vigile el buen hacer de los periodistas, ¿no? Es decir, que es lo que quieren proponer nuestros queridos colegas. Que se arrastran por el fango. Ahora ya no sé qué raro lo que quieren. No, pues ahora imponer, pues mira, en Gran Bretaña hicieron eso. Dicen, es que hay otros países. Bueno, yo las informaciones que tengo es que en Gran Bretaña, ese organismo, que además está politizado porque la deriva de la política hoy en día sabemos que se ha vuelto muy naif, muy woke, como le dicen ahora, se ha convertido en un organismo que es un organismo peligroso para la prensa británica.
y tiene una cantidad de altercados y una cantidad de denuncias y de situaciones escandalosas que, bueno, yo no quiero eso para España, ¿eh? Pues vamos a conectar con don Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando. Buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Don Fernando, ¿qué está pasando en España? ¿Qué está pasando? Esas palabras de su majestad el rey que coinciden totalmente con lo que está más o menos diciendo Pedro Sánchez, que hay que luchar contra la desinformación. Y también quiero que me hable de qué va a pasar con la amnistía, que hay serias presiones desde Moncloa a su majestad y desde la propia Zarzuela, ¿no? Cuéntenos. ¿Don Fernando? Bueno, yo, como sabes, ya digo... ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, le oigo, ¿Jesús Ángel? ¿Me oyes? Yo sí le oigo. Vale, estupendo, don Jesús Ángel. Es que... Vale, pues entonces nos oímos perfectamente. Decía que hay una evidencia y es que hay una sintonía. Yo creo, por ejemplo, que ese discurso, igual ahora mismo Moncloa está muy susceptible sobre lo que pueda decir el rey, y a lo mejor esos discursos hasta se los escriben en Moncloa, porque verdaderamente yo diría que es casi escrito, podría decirlo hasta Pedro Sánchez, ¿no? Luego, es verdad que el rey habló de defensa de la libertad de expresión y todo, pero eso es una contradicción. Si tú defiendes verdaderamente la libertad de expresión, como muy bien ha dicho usted, la libertad de expresión ya viene determinada por un código civil, por si hay alguna demanda, o por un código penal, y por la acción de los jueces, y cualquier ciudadano o cualquiera que se pueda sentir perjudicado tiene esa vía y esa posibilidad. Por otra parte, hay otra cuestión, y es que, bueno, todos los periodistas que de alguna forma en democracia o ya en democracia tuvimos la posibilidad de hacer la carrera, teníamos muy claro que una de las cuestiones que iban a diferenciar la censura de lo que era el comportamiento en una democracia es que precisamente serían las leyes y los jueces las que marcarían, que no habría otros órganos por encima, ni gentes desde el poder, en este caso ha sido la jefatura del Estado, pero Sánchez lo ha repetido muchas veces, ni gentes desde el poder diciendo lo que es información, lo que es desinformación, lo que es verdad y lo que no es verdad. Es decir, ¿quién va a decir qué es una desinformación? ¿Lo va a decir Ana Pastor? ¿Lo va a decir Ángels Barceló? ¿O lo va a decir Ayuso o Rocío Monasterio? Quiero decir, y si hay alguien que se erige en verificador de la verdad, la cuestión es, ¿vale? Y entonces, ¿quién verifica o quién controla al verificador? Nos metemos en una rueda peligrosísima. Yo creo que todo lo que sea hablar de que el cauce sea el cauce de las leyes y de los jueces se llama censura. Esto es algo que está ahí. Y luego hay una cuestión muy clara, o sea, que este tipo de lamento, este tipo de queja, Pedro Sánchez lo hace con una finalidad absoluta de aplicar una normativa, de aplicar una censura. Y verdaderamente, bueno, a mí pues me da que pensar que las palabras incluso sean muy parecidas a palabras que ha expresado el propio Pedro Sánchez. Esto me recuerda también que Felipe VI, por ejemplo, en una de las intervenciones, pues habló de estar a favor de un Estado palestino, algo que no sé por qué lo tuvo que decir, ni sé por qué se tiene que meter algo de política exterior, que no es precisamente la factura del Estado que la marca, sino el Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque vaya pues a como estuvo el otro día en El Salvador, ¿no? Pero quiero decir que no la marca y, sin embargo, bueno, pues de Marruecos no dijo nada. Es decir, cuando de repente dio un viraje en contra mismo del Congreso. Recordemos que el cambio de posición sobre el Sáhara Occidental por parte de Pedro Sánchez fue un cambio de posición en contra de la mayoría de la Cámara. Es decir, hubo una votación en el Congreso y el propio Congreso dijo que no. Y bueno, es que Pedro Sánchez no hizo caso ni al Congreso de los Diputados, ¿no? Por eso digo, y ahí no dijo nada. Yo veo ahí una sintonía, para bien o para mal, ¿por qué? Pues no, ya hay... eso ya es más complicado. ¿Usted cree que hay una sintonía también con la amnistía? Sí, yo creo que también. Es que no, es la única manera en que entiendo, en que puedo explicarme lo que ha pasado. Hoy he precisamente colgado un periscopio al respecto
Es decir, si haces una reflexión, digamos un análisis deductivo, dices, ¿cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí en que, bueno, España ahora mismo está con un enfrentamiento social como no se había visto en décadas, con un gobierno echado al monte? Hoy han llevado al mitin hasta una condenada por los ERES, o sea, casi jaleándola como si fuera una heroína. O sea, a una condenada. Eso es un aquelarre ya bolivariano, bananero. O sea, es una cosa ya que hemos llegado a un punto. Pero, hombre, es que no somos Venezuela. ¿Y qué es lo que nos diferencia de Venezuela? Desde luego, ni ZP, que es el hombre de Maduro, ni Pedro Sánchez. Lo que nos diferencia de Venezuela es la factura del Estado. Por tanto, en una situación de este tipo, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? A lo largo de la democracia, y si no es fácil preguntar a Juan Carlos I, a nadie se nos escapa, que ha habido muchísimas cuestiones que se han podido plantear dudosas en cuanto a si tendrían o no encaje constitucional. Esas cuestiones dudosas, seguro que no nos hemos enterado los ciudadanos, se han resuelto en la comunicación directa que existe entre instituciones, entre Zarzuela y Moncloa. Y en un momento dado, Juan Carlos I seguro que ha dicho por aquí no, porque esto, es decir, que hay una manera de decir las cosas en las que si Pedro Sánchez dice algo que es palmariamente inconstitucional, que era lo que decía Sánchez sobre la amnistía hasta el 23 de julio de 2023, y ves que lo quiere decir, pues la Zarzuela, en esas comunicaciones sin que nos enteremos los españoles, puede decir por aquí no. Por aquí no se puede pasar. Si Sánchez insiste y dice, pues voy a decir que es que no puede el rey oponerse, bueno, pues simplemente con un comunicado diciendo que es que el rey tiene que defender la Constitución, pues hubiera sido aplaudido por la inmensa mayoría de los españoles. Ahora no. Ahora todos los medios, y el primero, la 1 de Televisión Española, todos los medios están para que si el rey de España se le ocurre hacer cualquier movimiento, le van a acusar de golpista, de... bueno, de otro agente de la ultraderecha, etcétera, etcétera. Es decir, ahora la situación ya está, digamos, podrida, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha llegado a ese punto? ¿Por qué se ha llegado a ese punto? Pues se ha llegado a ese punto porque, de alguna forma, tenía que haber una cierta aquiescencia. Es decir, tenía que haber una situación en que dice, bueno, pues quizá la amnistía pueda ser algo positivo. Es decir, que se haya podido comprar, entre comillas, el mensaje que estaba lanzando. ¿Quién ha presionado al rey? ¿Ha habido presiones de Moncloa, internas? Cuéntenos usted. Yo, para mí, insisto, esto es una deducción lógica para intentar encajar las piezas del puzzle porque no encajan. Mi formación es de ciencias, de matemáticas, y bueno, y aunque ahí luego hice una carrera de letras, ¿no? Ciencias de la información, el de letras, aunque se llame ciencias. Pero y eso me lleva a pensar en lo que es el análisis deductivo. No lo entiendo, o sea, no entiendo cómo hemos podido llegar hasta aquí sin que... ¿Pero cuál es su análisis deductivo? Bueno, no que no lo entienda, eso no es un análisis deductivo. Cuéntenos. No, pues mi análisis deductivo es que una persona hizo de intermediación o de puente entre la posición de Moncloa y la posición de Zarzuela, que en definitiva sancionar esa ley es deslegitimar el discurso del rey del 3 de octubre y deslegitimar a la propia monarquía. ¿Y quién fue esa persona? Esa persona, desde mi punto de vista, fue la que dijo en una cena de embajadores que la amnistía era algo positivo. ¿Y cuál es su nombre? Obviamente Leticia Ortiz, obviamente. Esa cena de embajadores en la que Leticia Ortiz se pronunció sobre la amnistía, la propia Casa Real no hizo un desmentido de que ese pronunciamiento no tenía nada que ver ni de la Casa Real ni como reina consorte, sino que lo que cada uno piense a título particular no es problema de la Casa Real. Pero bueno, en este caso, y viendo el desarrollo de los acontecimientos, desde mi punto de vista, el nexo o la pieza del puzzle que encaja es esa, desde mi punto de vista. Pues don Fernando Sancho, lo ha dejado usted muy, muy, muy claro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Mundo Rojo. Buenas noches. Señora Rubio, ¿qué opina usted? Pues opino que a todas estas cosas del derecho a la verdad, de luchar contra la desinformación, incluso hemos oído a von der Leyen hablar de la prerrefutación de las informaciones falsas, me parece que antes se llamaba censura.
Ahora con el lenguaje orwelliano, pues ahora se llama pues cosas muy bonitas, pero naturalmente cualquier persona con dos palmos de frente, no hace falta ser druida, se da cuenta de que si alguien decide lo que es verdadero o lo que es falso, es muy posible que lleve el agua a su molino y que lo que sea verdadero es lo que le interesa y lo que sea falso lo que no le interesa. Estamos ahora en este momento, nos estamos jugando realmente el derecho fundamental de la libertad de expresión, a base de tonterías como lo de la desinformación. La desinformación se lucha informando, y efectivamente cuando haya cualquier tipo de delito, pues se pone una, es decir, cuando alguien le difamen o digan unas mentiras que le resulten lesivas, pues para eso están los jueces. Entonces, nos quieren callar. Nos quieren callar, es decir, lo de Begoña tiene que ser verdad y el que diga lo contrario, pues, pero es que todo esto, es que ya digo que va más allá, es decir, hay un movimiento general que está en Bilderberg, que se titulaba de hecho la reunión del Club Bilderberg, recuperar la confianza, y es precisamente todo lo que están haciendo es a base de tratar de callar lo que no sea la información conveniente. Uh-huh. Me quedan muy poco tiempo, 30 segundos para cada uno. No, bueno, me interesa saber lo que opinas tú de un organismo que controla la prensa, me interesa mucho. Sí, yo, bueno, me... Siendo partido bueno, venga, muy rápido. Nuevo, digamos, bueno, ¿no? Se supone, ¿no? Bueno, y además periodista de formación, en mi caso, y profesora de adolescentes. Creo que las tres cosas... Lo de la profesora tiene más mérito. Explica... Sí, seguramente. Creo que la conjunción de las tres cosas explicará un poco la posición que voy a exponer rapidísimo. Que es que, evidentemente... no se puede abrir la puerta a los ataques a la libertad de expresión, ni que haya, digamos, un comisariado político que decida qué medios son los buenos y qué medios son los malos, y que además sitúe en la máquina del fango a los medios que hagan oposición legítima. Y sin embargo, sí que estoy de acuerdo con que actualmente enfrentamos una situación que antes no teníamos, por ejemplo, con las inteligencias artificiales, que favorece mucho que se difundan informaciones que sean falsas. Entonces, concuerdo con vosotros, no son políticos quienes tienen que hacer esto, sino la justicia, evidentemente. Pues amigos, antes de irnos, quiero darles un consejo a todos ustedes. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas y algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, tiendas especializadas o llamando en 91-446-0000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Divecol Forte, y olvídese del colesterol. Doña Laura Montecino, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. En el Mundo Rojo. Señor Venegas, un placer tenerle. Encantado. Y señora Rubio, un placer. Y a todos ustedes, muchísimas gracias, amigos. Sean buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden que cuando uno cuenta la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. Queridos votontos, os escribo esta segunda carta, preocupado por la deriva ultraderechista que está tomando la justicia española. ¿Dónde se ha visto que mi mujer no pueda recomendar a las empresas del amigo que le pagó una cátedra que dirige sin estar licenciada para que se lleven decenas de millones de euros de dinero público? Es indignante. Ni tampoco mi hermano puede tributar donde le dé la gana para ahorrarse esos impuestos con los que os exprimo a vosotros para poder comprar jamón del bueno para el Falcon. ¿A dónde vamos a llegar? La persecución a mi familia es algo nunca visto en ninguna dictadura tropical. Confiaba mucho más en vosotros, pero me habéis decepcionado. Algunos me pedís explicaciones de las actividades de mi mujer. Y aquí os las voy a dar. La culpa es de Franco, y de la derecha y la ultraderecha. Y si no os gustan mis explicaciones, comedme los huevos. Espero que me votéis todos el domingo o me voy a poner de muy mala hostia. La verdad es que no sé ni qué hago explicándome cuando soy el puto amo. Payasos, que sois unos payasos. Y ya me despido, imbéciles. Es increíble que me hayáis obligado a esto, plebeyos de mierda. Idos a tomar por...